El DIF municipal de Ciudad Fernández, en coordinación con el ayuntamiento, realizaron la entrega de 9 ayudas funcionales que consisten en sillas de ruedas para personas con discapacidad y adultos mayores en situación vulnerable. Dio a conocer la directora de la dependencia, Sabina Hurtado Vega. Para la entrega de sillas de ruedas son 9 beneficiarios y bueno, pues son personas con discapacidad que requieren de este apoyo, de ayudas funcionales. Y bueno, son personas de muy escasos recursos que pues hoy en día, recordemos que no se nace con una discapacidad, esa se puede adquirir y bueno, dentro de algunos usuarios y beneficiarios, pues bueno, así es, recibirán este programa. La mayor parte todos son de Ciudad Fernández, cabecera municipal y el refugio. En el lugar, la directora del Departamento de Atención Integral a Personas con Discapacidad, Nancy Mesa Cadena, coordinó la entrega a cada uno de los beneficiados. Por su parte, la directora del DIF municipal señaló que sigue abierta la invitación para que se acerquen a DIF de Ciudad Fernández si requieren algún tipo de ayuda funcional o asesoría. Es un trámite que, como todo, tiene que ser mediante una solicitud, sí, un agradecimiento, presentar lo que es identificación oficial, copia de credencial de elector, un comprobante de domicilio y un certificado de discapacidad. Y si no, en algunos casos, pues es muy evidente la discapacidad y no se requiere algún certificado, sí. Entonces, igual la invitación es a que toda persona que requiera algún apoyo de alguna silla de ruedas, algún andador, algún bastón, pues bueno, se acerquen o bien se pueden comunicar directamente al 487-87-248-28 y poder pues igual hacer la petición. Tenemos mucha demanda, de hecho en este caso pues bueno, son las últimas, se ha tratado de que a todos los beneficiarios que han solicitado no se nos ha quedado ninguno por ahí sin la atención, entonces que nos tengan un poquito de paciencia porque sí, es mucha la demanda que tenemos de beneficiarios que requieren de alguna ayuda funcional. Durante la entrega a los beneficiados mostraron su agradecimiento toda vez que será de gran utilidad en sus vidas diarias. Bueno, a nombre de mi familia, le doy las gracias al señor Alfredo y a su distinguida esposa, la señora Giovanna, por preocuparse por el bienestar del adulto mayor. La verdad que uno les agradece porque son personas que se preocupan por las necesidades de estas personas. Y pues me voy muy agradecida por esta silla de ruedas que es para mi mamá. Y pues muchas gracias. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.